¿Qué dicen pues parceros? Y bienvenidos sean a un nuevo episodio de Rust. En esta ocasión, parceros, vamos a ir a hacer otro raideo muy bueno. Ya saben que a mí esto del racismo, la xenofobia y todas estas cosas a mí como que no me van. Y el problema es que aparte de que son un poquito racistas, xenofóbicos y todo lo demás, tienen el control de un Rat Town. Ya saben que en las nuevas actualizaciones de Rust, aunque están podridísimas y llenísimas de bugs, ya lo van a ver en el video, no hay radiación en los Rat Towns, así que cualquier grupo grande se puede aprovechar de un Rat Town y no dejar entrar a absolutamente nadie. Así que este es un grupito, son dos casas que hay allí, una la tenían como de campeo y la otra pues era donde ellos realmente habitaban, así que vamos a darle el palazo de sus vidas y para que aprendan a respetar un poquito a todo el mundo. Así que nada, parceritos, vamos a ir directamente a ver el video. La estrategia, parceros, consistía en que Joan, íbamos Max Joan, Ardak y por supuesto su servidor, íbamos a ir a la casa y entonces Joan nos iba a servir de cebo, iba a ir con la P250 y dando tiros a ver por dónde salían y cuál era su salida principal, para así tener un poquito más en cuenta por dónde salía la gente y por dónde podíamos atacarlos por si de pronto encontrábamos una puerta abierta. Joan. Ey, ya están abriendo puertas, están abriendo puertas. Ahí vienen. ¿Pero de qué casa son? ¿De la que está iluminada? Sí, la que está iluminada. Las dos. Pero en una no hay nada, ¿no? No sé. Ahí está apuntando en la puerta. ¿Tú? El man. Y lleva el C4. ¡Llegó el lechero! Y lleva el C4. Joan. Yo llevo un C4. ¿A cuál le damos? Vamos a darle tercer piso. Este de aquí, mira. Segundo piso. Segundo mejor. O primero, aunque también puede tener. Tercero. ¿Dónde están las? Ese marica le llegó hasta el tercero, weón. Por puto, por meterte con C4 rayos. Ah, pero eso tumba la escalera, sí, claro. Ah, marico, se me olvidó. Ah, pero C4 se puede lanzar. Ey, escuché puerta. Escuché puerta. Ey, ¿quién lo tira? Yo no tengo para la otra tíralo, escalera. Tíralo, el C4. Yo tengo 20 de tela para la otra escalera. Uy, puertas. ¡Bum! ¡Gana! Uy, no va nada. ¡Ojo con los pinchos! Abriendo puertas, ojo arriba. ¿Están haciendo la otra escalera ya? No, yo no. Pues yo tampoco. ¿Quién tiene más tela? Yo tengo 20 de tela. Yo tengo 20 más. Hacen falta 10. Yo no tengo. Faltan 10. Miércoles, nos vinimos muy estrictos, marica. Yo cubro la puerta de salida. Yo cubro el hueco. No vayan a volver a construir en el hueco. Bueno, aquí ya nos encontramos con dos grandes problemas. El primero era que nos fuimos muy rápido y no llevamos escaleras de más. Solamente teníamos una y al detonar el primer C4, pues obviamente la escalera se rompió, se cayó. Y la segunda era que ya estaba de noche y como saben bien, de noche no se ve un carajo. Así que a mí me tocó ir hasta la casa a traer más tela y pues volver al rato para ver si podíamos ya poder subir y mirar qué era lo que había dentro. Puertas. Codelock. Puertas, Ángel, puertas. ¡Ay, fue puta! Uy. ¿Lo mató? Sí. Peter, venga. Pila. Aquí hace una requisada. Peter. Por aquí atrás. Pero yo ando de ese tipo ahí ya. A las cuevas del gallo. Francis se llama. Vamos para arriba, Joan.
Sí, uy, uy, uy. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No ve, no vi, no vi. Ahí me dieron. Yo estoy dando la vuelta. Pero espere. Esa headshot. Lola, quedo firme con ese bol. Estaba ahí, mira, fíjate. ¿Está en la ventana? Ahí. Ah, ya. Rasponeó. Ponga eso para subir, ponga eso para subir. Ya, ya está. Este es al revés. Estas otras aquí también están al revés. Ah, no, 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 esta. Bueno, vamos a darle. Yo soy el que se subió aquí. Pillen unos cuantos, unos cubren y el otro... Peter, Ángel, tú no cubres. ¿Qué es que cubra Ángel, coño? Que tiene una puntería del demonio. Con la puerta, Peter. Ah, pero Ángel, tira los picos que yo solamente tengo este y está a medio. Uy, ya, puertas. Sigo yo. Muerto, Ángel. ¿Por qué ventanas están? ¿La de todo al frente? Sí, donde tiene el Uruguay. Peter, paso arriba, paso arriba. Abajo, no sé. Partan esa vaina arriba, partan esa vaina arriba con esto. Pon escalera. ¿Voy? ¿Te escucho? Se quedó pegado un momentico. ¡Ahí está el armario! Listo, autorizados. Vale, no, aquí yo no estoy autorizado. No, no, mentiras. Pero bueno, es un armario. No. Uy, ese es mío, ese es mío, ese es mío. ¿Dónde está? Ah, ya lo veo, ya lo veo. Peter, ayúdame acá a picar esta pared. Voy. Ángel, cúbranos ahí, ahí queda más. Ahí queda más seguro. Le di por culo. ¡Ay! ¡Uy, Peter! Pero yo me... ¡Cúrese! ¡Oh, Peter, que nos están tirando! ¡Me están tirando nosotros! Nah, pero no nos dan aquí. ¡Fuerte! ¡Aquí, Ardak, bro! ¡Uy, marico! ¡Ángel, me sapeaste, marica! ¡Me sapeaste, me pegaron los dos tiros a mí! ¡Está afuera, está afuera, está afuera el man! Peter. Está fuera el man, está fuera, está fuera, está fuera. Salgan, 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 salgan. Que se quede uno arriba, que se quede uno arriba. Ush. Me quedo arriba. ¿Qué se hizo? A la derecha. ¿Se fue hacia la derecha? Muerto. Uy. ¿Lo mató Ángel? Ey, que alguien venga acá, que alguien venga acá. Sí. Voy, ya voy para allá. ¿Qué tenía? A una puta escopeta de mierda. Ah, pero tenía balas de AK, huevón. Y tenía un bolt, marica. Y jeringas. Ey, vengan para acá, vengan para acá, que cazó en el poco de Tranquilo, tranquilo, muchachón. Ey, no tengo vendaje, no tengo vendaje. Espera, como. Ya, ya. No. ¿Dónde, Ángel? ¿Y por qué? ¿Qué carajo? ¿Qué le pasó? No sé, mire. Ya, está bien. Venga. Ah, Peter, póngase aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí. ¡Ey, puerta! ¡Ey, me mataron arriba! ¡Súmase que está en luz! ¡Está en luz, está en luz! Muerto. Espéreme, Peter, espéreme. Ahí está el... No, pero hay una sola caja nada más. Bueno, pero hay una acá y una Thompson y más balas. Dale, ah, no, ahí. Voy para tirarme para allá. Espere, yo bajo ahí, aquí a ver qué hay. No, aquí no hay nada. Peter, ahí es donde íbamos a partir. No. Dale, voy para allá corriendo. Ángel le va a meter. Coño, Ángel tiene muchas cosas. Yo me quedo cubriendo. Ángel, siga picando, Joan. Tiraron. Que eran solo dos o tres. Lo maté. Le metí severo headshot, marica. Me están tirando de la casa esa, me estaban tirando.
Peter, que encuentra saco, reviente. No, marica, no hay nada aquí, ni saco ni nada, weón. Ángel, entonces vea, cura entre esas dos puertas. No, mentira, porque si le salen por aquí por detrás lo dejan encerrado. Uy, qué lagazo, chico. Me quedé pillado aquí. Me quedé pillado aquí. Okay, me puedo mover, coño. Aquí sucedió algo muy raro que no había sucedido antes, nunca me había pasado. Pero resulta que en esta última actualización, en este último update, han introducido un montón de bugs, chicos, ando que habían dicho que van a arreglar un montón de cosas y que el rendimiento y que yo no sé qué. Pero se les han colado un montón de bugs y este es uno de ellos. Cuando nos da lagazos, porque el juego anda lagueado hasta más no poder, me da un lagazo así de repente y me quedo quieto, o sea, no me puedo mover. Yo creía hasta que era mi teclado y yo revisando mi teclado, revisando qué es lo que pasaba, pero no, es que miren, la pantalla empieza a titilar. Me quedo ahí quieto, no me puedo mover y... ¡Ay, María! Esto daña la experiencia de juego totalmente. Así que lo único que uno puede hacer para poder arreglar este bug de los cojones, que uno no se puede mover, se queda ahí frisado, pues le toca a uno desconectarse el servidor y volverse a conectar. O sea que si está uno en medio de una batalla, en medio de una pelea, y le pasa eso, se jodió. Muerto y pa la tumba, chico, de uno. Cago en todo. Pues no sé qué quieren partir. Yo diría que partiéramos el techo, diría yo. Que empezáramos a picar el techo. Pero sal, mira cuántos pisos hay. Mira cuántos pisos hay. Oye, ojo este, afuera, ojo afuera. Ojo afuera, ojo afuera, ojo afuera. ¿Afuera qué hace? Afuera no. Porque ahí hay la escalera, marica. ¿Alguien necesita más vendajes? Yo aquí tengo dos, está bien. Aquí abajo hay dos también y carne. Ey, puerta para afuera, puerta para afuera, puerta para afuera, la juega. La juega que se pueden volar con el loot. Volví, me quedé pillado. Me cago en la madre que lo parió, chicos. Este juego de mierda. Abajo. Voy para afuera, voy para afuera, voy para afuera. Voy para afuera, voy para afuera. Perdelo, perdelo. Me cago en la madre la mierda esta, chico. Pues sí, parceros. Volvió a suceder. Volví, me quedé pillado por un lagazo. Por un rollback de esos del servidor. Y si es que se me queda el personaje ahí pillado, no me puedo mover, no puedo hacer nada, me toca reiniciar el servidor. Y la verdad es que es maluquísimo, no me pasó ni una, ni dos, ni tres veces, me pasaron como 40 veces ya lo que yo he jugado. Y de verdad que hasta que no arreglen esto, no vuelvo a jugar Rust. Es que me saca de las casillas, de verdad, es que es una puta tontería esto. Listo. ¡Ay, me mataron, maricones! ¡Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Revívame, revívame! ¡Maricón! ¡Muerte el otro! ¡Maricón, hijo de puta! Me hicieron de distracción, marica, papá. ¿Qué tenía Ángel? Parceros, qué suerte la mía. Se me queda el juego pillado, bugueado, no me puedo mover. Y cuando me levanto nuevamente el servidor, ¡boom! Escopetazo en toda la cara. Ay, Dios mío, este jueguito. Ay, Dios mío. Maldita sea con ese bug de este juego, weón. ¿Cómo lo dejaron o pillado así, marica? Shit. Y yo bajé porque escuché pasos afuera. Porque escuché pasos afuera, pita. Volví, me quedé pillado. No, chico, así no puedo jugar, weón. Así no se puede jugar la puta mierda esta. Yo disparé. Mira, me estoy muriendo aquí, me estoy muriendo. No sé por qué coño, pero me estoy muriendo, me morí. Levántese, ¿eh? Mira, a ver si me pueden levantar. Te estoy no, marica, levantar. Que esto está bugueado hasta la chimba, ¿no, eh? Y así, parceros, se estuvo todo el rato que estoy jugando ese día con una frustración que era una cosa, una barbaridad. No solamente me pasó a mí, me pasaba con más frecuencia. Pero a Ardag, a Max Joan, a Samurai, a Roseu, todos con los que corresponden al grupo de C4 Riders, les estaba pasando exactamente lo mismo. Pero ese bug estaba que ya me tenía desesperado y quería cerrar esto y mandar todo a la mierda. Pero bueno, ya estábamos en pleno raideo, había que terminarlo, ¿no? No, no, no. Todo no está bien puesto. Ah, coño, ya. Pues sí, mira. Marica, el techo. Ya se murieron muchas veces. No, estamos raideando. Sabía que yo había visto un lugar con madera que tenía un cuartico enterrado. Ángel, ¿tenés más picos? ¿Qué?
Toma, Peter. ¿Sí? Ay, ay, se fue. ¿Por dónde está? Oh. Eso es diagonal al rat town. Ojalá, ahí está el loot. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Ah, el cuello mío no da para coger los picos. Esta vaina pareciera que estuviera desangrando, mira. Pum, 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 pum. Con palabras fe que aquí estaba el loot. Es que no lo botaron los madres. No, de ahí no salió nadie. Abajo. ¡Epa! ¡Voy! ¡Rocket! ¡Michi! ¡Paso afuera! ¡Uy! Carga explosiva, también cogí 5. Bomba y no sé qué. Creo que cogí una quarry, yo no sé. ¡Carga! ¡Uy, marica! ¡Qué palabra! ¡864, marica! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿En serio? ¡864! Sí. Una quarry, 15 minas de prospección, balas rápidas. Dos misiles, vamos. ¿Bala rápida de qué? De acá. ¡Ay! Comenzó el más cruz. Vamos, vamos, vamos a rellenar esa de una. Vamos a delotearnos. Vamos a darle una, vamos a darle una. No, vamos a delotearnos primero, vamos a delotearnos primero. Vamos para la casa. Lo que se perdió, la casa, pues bueno, así con todos los inconvenientes, con todos los bugs y con todo, nos sacamos 8 C4 de esa casa, parceros, y fue el palazo que nos pudimos haber pegado en mucho tiempo. Así que nada, parceritos, espero que hayan disfrutado el video. Si es así, no olviden dejar ese like que tanto ayuda. Y nada, parceros, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Nos vemos. Loot asegurado, papá. Hasta luego. Papá, ese ser. Ya vengo. ¿Sabes qué es lo peor, marica? Que se le voltean los ojos para arriba y todo, como el exorcista, marica. Me estaba dando severa felación ahí, marica. Es que se le voltean los ojos para arriba y todo, weón. Ese va a ser el reemplazo de Sasha Grey. Ese pene llegó hasta el esófago. Qué sucio y asqueroso que es. Le chusé el hígado y todo, huevón. No, ahí está el pene jugando full con mis riñones. Ay, caramba.